always stack my money till it fall. I can't let them get one up, I told myself I got a ball. And when I finally make it, I'm a nigga. Hola, ¿qué tal, amigos? En el video de hoy les enseñaré rápidamente cómo cambiar los microfiltros de combustibles de los inyectores del Honda Civic D16. Quédense hasta el final para ver cómo hacemos este cambio. Primero que nada, vamos a desconectar la batería para así evitar cualquier cortocircuito, problema de incendio mayor. Primero que nada, vamos a encontrar dónde están los inyectores, que es acá. Vamos a sacar este riel de inyectores, quitar este plástico, sacar uno por uno y cambiarle sus microfiltros respectivamente. Primeramente, para que no haya problemas después, etiquetamos los inyectores de izquierda a derecha del 1 al 5. Estos dos ya están etiquetados como 3 y 4. Segundo, esta tapita de plástico en la parte de atrás tiene un clique este y aquí tiene otro. Son los que vamos a quitar para llegar a ellos. Entonces soltamos por acá y por acá. Ya quitando esta cosa de plástico, los inyectores tienen otros pequeños pins, cuidado se queman, como yo ahorita, porque este motor está hirviendo. Entonces jalamos, soltamos, jalamos, soltamos, jalamos, soltamos. No se confundan, todos las entradas son totalmente distintas, aunque parezca que son iguales. Entonces quitamos esto en un lugar que no nos estorbe. Con ayuda de una copa 10 vamos a quitar esta tuerca, esta tuerca, esta tuerca, desconectar ese sensor, quitar esta tuerca, quitar esta de aquí atrás para que el riel quede suelto. El riel viene agarrado justo con este y este, que aquí tiene sus respectivos. Como en este riel hay combustible, para evitar que se llene de combustible el motor y así hay algún incendio o algo peligroso por el estilo, ponemos un trapo por acá abajo que absorba todo el combustible. Thank you.
hizo de noche en el armado. Vamos a ver que todo esté en buen estado, esté funcional. Revoluciones. Vamos a ver afuera el comportamiento del motor. No veo fuga de combustible por ningún lado. Trabajo exitoso. Denle like si les sirvió de prueba, les sirvió de mucha ayuda. Compartan y hasta pronto.